Estoy con María Laura. Hola, María Laura. Hola. Que viene a cumplir la fantasía de su hermana Elisa. ¿Viniste a Buenos Aires especialmente para eso? Sí, solita y la primera vez que vengo. ¿En serio? ¿La primera vez que viniste a Buenos Aires? Sí, es enorme. Todo me parecía enorme. Mi amor, ¿solita acá? Sí. Cuidado, porque estás en una ciudad peligrosa. Oíme, ¿y cuántos años tenés? 22. ¿Y tu hermana? 26. ¿26, tu hermana mayor? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta en la vida, su enfermedad, su enajenación? ¿Cuál es? Ama a Luciano Pereyra. Le encanta, lo sigue desde siempre. Antes de que sacara su primer disco, él participó en los festivales de Córdoba. Ah, claro, Cosquín, ¿no? Sí. Sí. Entonces mi hermana lo sigue desde ahí, le encanta, pieza todo, pósters. ¿Y ella tiene idea que vos estás acá? No, no sabe nada. Ah, ni sospecha, no, nada, ni idea, nada. Qué suerte. Porque si nunca viniste a Buenos Aires, dirán, ¿cómo se va? Desde que tú te has ido. Vino solita la primera vez a Buenos Aires con su valijita, era Lili. Una cosa increíble. ¿Te das cuenta? No, no lo puedo creer. ¿No puedes creer? Porque ella no es así arriesgada, ¿no? No. Nomás no, vale en ningún momento, la verdad que en ningún momento pensé, en ningún momento supe, no me enteré, no me dijeron nada, no. Pero cuando ella desapareció de la casa, ¿cuántos días estuviste acá? Lo que pasa un solo día. Un solo día. Lo que pasa es que ella no vive conmigo. Ah. Ella vive sola y yo ni idea. A veces se viaja por trabajo, capacitaciones y demás. Entonces, por ahí sí, faltó el fin de semana, le pregunté a mi mamá y me dijeron que se había ido por capacitación de la empresa y demás, pero... Y se capacitó porque no sabes las cosas que hizo. Bueno, y vos contame cuándo empezaste así a ser fanática de Luciano Pereyra. Y de Luciano desde que empezó en Cosquín y en Jesús María que se consagró. Siempre sabíamos ir con mi familia y bueno, la familia de mi tía y demás. Íbamos a los festivales y bueno, me gustaba y bueno, seguí sus discos y demás y todas sus canciones. Lo iba a ver a los shows. Fui al show que estuvo acá en el Orfeo en Córdoba. Sí. Bueno, acá no, en Córdoba. Y... ¿Ustedes son de Córdoba capital? Capital. Ay, cómo me gusta. Y entonces fuiste a verlo al Orfeo. Sí. Y los... Siempre lo voy a ver. Siempre me acompaña. Fanática total. Y tenés fotos, pósters, todo lo que hay que tener. Bueno. Bueno, pero yo te voy a contar ahora. Esto no es todo lo que hablamos con Laura, hablamos más cosas. ¿Querés enterarte? Dale. Vamos a ver. A ver. A ver, yo te voy a hacer una especie de test, a ver qué es lo que te gusta o no te gusta. ¿Vos dormís con la luz prendida o apagada? Prendida. ¿Por qué? Porque vivo solita y tengo miedo a la oscuridad. ¿Y de qué tienes miedo? ¿Un departamento no puede entrar? No, estoy en un segundo piso, pero lo mismo. No te, tengo no... terror porque veo películas de miedo y después antes de dormir no puedes verlas. No, a mí me pasa lo mismo. Una vez en Nueva York vi una película de tanto terror que tuve que poner la cómoda en la puerta. No, pero a la noche no hay que verla, te digo. ¿Vos oíste hablar del Hotel Edén de la Falda? Sí. Que es un hotel imponente construido en 1898 que luego de pasar por varios dueños terminó abandonado y según dicen que es un lugar encantado. ¿Vos tendrías que resistir completamente oscuras? En el hotel no hay nadie, está abandonado, para que el desafío se cumpla. Yo no sé. Está complicado. ¿Serías capaz de eso? Sí, por ella sí. ¿Vas a estar? Bueno, entonces vamos a ver si ella cumple. Nosotros le vamos a cumplir. Ahora, Lizzy, ¿vos te imaginás que podía hacer algo así no, por vos? No, porque sé que le tiene terror a la oscuridad. ¿Le tiene terror? ¿Duerme con la luz prendida? Es verdad. No sé cómo vive sola. ¿No? Que no, no, por trabajo y por estudio busqué una casa cerca de las dos cosas. Ah, pero igual dormís con la luz prendida. Sí. ¿Te imaginas que le digan vas a dormir en un hotel abandonado? No. Sin electricidad. No tiene electricidad, ¿eh? No tiene electricidad para nada. ¿Cómo hiciste? Yo te juro, no sé, porque desde chiquita es así, ¿no? Sí. Le tenía siempre miedo a la bruja, al hombre de la bolsa. Sí. Típico. Cuando veía películas, siempre película igual. No puede. ¿Veías películas de miedo? Sí, después no podía. Chica, las dos, en Canal 12, siempre en la noche, los sábados veíamos y después... No podía dormir, claro, imagínate esto. Bueno, vamos a ver el próximo tape,
¿Cómo estamos preparando este desafío que va a ser Laura con nosotros?